Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Mi nombre es Ricardo Cornejo. Ya vamos a hacer hoy día la clase teórica para la clase C. Ya un saludo para Adriana Mora y para Valeria que están conectadas en este momento. Ya recuerden, alumnas, que si quieren hacerme alguna consulta, duda, sugerencia, reclamo, lo pueden hacer aquí en la sección de preguntas, ya. Ahí me pueden dejar las preguntas que tengan, ya, si yo se las puedo resolver, obviamente se las voy a resolver de inmediato. Recuerden que hacemos esto lo mejor que podemos, pero si ustedes encuentran que algo se puede mejorar, por supuesto que son bienvenidas todas las críticas. Ya les mando un abrazo a todos, estamos empezando este ciclo en este día lunes 19, ¿ya? Entonces, en esta unidad aprenderemos el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos, trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta, súper importante, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá, vamos a ver acá, ¿cierto? Dice que para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien físicamente como su recorrer para impedir cualquier tipo de siniestro, ¿ya? Una de las características de una motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil. U otro tipo de vehículo, entonces su equilibrio depende del conductor. Cuando conduzca una motocicleta, debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas tales como el tamaño, el peso. Es importante conocer el motor también con su tipo de mantenimiento. Debes conocer todo su funcionamiento, tales como qué tipo de amortiguación posee, tipo de lubricación y de refrigeración y además debemos acostumbrarnos a revisar los frenos antes de iniciar la marcha, ¿ya? De todo esto, yo creo que esto es una de las cosas más importantes, ¿ya? Acostumbrarse a verificar los frenos antes de iniciar la marcha, ¿por qué? Porque los frenos en una motocicleta, ¿cierto? Son importantísimos y necesitamos, necesitamos, ¿cierto? que estén siempre obviamente en funcionamiento. ¿ya? Y además, que en la motocicleta particularmente los frenos cumplen, eh, o sea, perdón, los frenos están muy expuestos. Ya a, a, ese, a, ese, a eso quería llegar. Los frenos se encuentran muy expuestos en una motocicleta, por lo tanto, en cualquier momento podrían llegar a averiarse. Ya es muy importante conocer, ¿cierto?, Esto, estos puntos para poder entender por qué antes de salir tenemos que accionar los frenos y en realidad en cualquier vehículo deberíamos hacerlo ya los frenos para que ustedes sepan tienen partes de goma ya tanto internas como externas y esas partes de goma en algún momento pueden tener un mal funcionamiento eh, particularmente en las motos hay unas mangueras que llevan presión que se llaman flexibles de freno ya y que por ejemplo Podría haber un perro que me muerde el flexible, me lo rompa mientras la moto está estacionada, ¿cierto? Y yo voy a tener un problema con mi moto. Entonces, mucho ojo ahí con eso, queridos amigos. ¿Ya? Mucho ojo ahí con eso, queridos amigos. Entonces. Vamos a empezar hablando de el famoso chasis, ¿ya? El chasis en en todos los vehículos es la base de los mismos, ¿ya? El chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo, dice. Es donde se instalan la mayoría de los elementos, los más importantes son la horquilla delantera y el brazo vascular. La horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Ya, ya. Para empezar, vamos a hablar de el chasis. El chasis es esto que está acá. Ya. Como dice ahí, es el esqueleto. Este esqueleto permite, cierto, que todos los elementos puedan eh, funcionar y pueden estar agrupados. Si vemos este chasis, a lo mejor no le encontramos a algunos de ustedes quizás no le encuentran mucho sentido. Pero aquí, en este tubo, yo voy a tener la suspensión delantera y la rueda delantera. A esto le llamamos cabezal de dirección y en esta zona va a ir el número de chasis. Además, en esta zona de acá, ¿cierto? Voy a tener el estanque Aquí voy a tener el motor y aquí voy a tener el asiento de mi moto, ya. Y la rueda trasera estará puesta acá, ya. Luces traseras, las luces delanteras irían por acá, más o menos el manubrio iría por acá arriba, etcétera, ya. Los chasis normalmente son de color negro, pueden ser de cualquier color, pero lo más común creo yo es que sean de color negro. Y lo más común es que estén construidos de acero, ¿ya? También existen otras, otros tipos de materiales para construirlos, como materiales compuestos o aleaciones ligeras de aluminio, ¿ya? Entonces, acá, en esta zona de acá, la mayoría de las motos trae su número de identificación, su número de VIN o su número de chasis. Las tres cosas estamos hablando de aluminio. Otras lo traen por aquí, ¿ya? Y otras a lo mejor en otro lado, pero lo más común es que estén acá, ¿ya? Ese número de chasis es un código que tiene 17 caracteres o 17 dígitos. Pueden ser letras o pueden ser números, ¿ya? Esos 17 caracteres, letras, números, ¿cierto? Indican, entre otras cosas, la procedencia de la moto, ¿cierto? y por ejemplo la unidad específica a la cual pertenece por eso es tan importante y además ese número de chasis se hermana con la patente ya es decir que un número de chasis no puede ser cambiado eh, fácilmente comúnmente ya lo, lo, lo... normalmente cuando el número de chasis muere cierto por algún motivo eh, esa moto ya no puede seguir siendo usada legalmente entonces, los números de chasis indican, ¿cierto?, que yo puedo eh, individualizar mi moto contra cualquier otra moto en el mundo, ¿ya? Porque es un número de chasis que sale en la fábrica y ningún número de chasis va a ser igual al otro, ¿ya? Es como el root de la moto, ¿ya? La patente, por ejemplo, si la moto la compré, la, se vendió primero en Japón, eh, tuvo patente japonesa después se vendió usada a, a Chile por ejemplo y se trajo para acá usada y acá se le pone otra patente entonces la patente se puede cambiar ya el número de vin o número de chasis no tiene esa característica porque está es parte del vehículo ya y por qué les hablo de esto porque hay que tener mucho sobre todo cuando uno quiere comprar una moto aquí un consejo cierto eh, hay que revisar bien que los números de chasis y patente coincidan y que estén y que no haya ningún problema con ellos por ejemplo que no estén reescritos cierto que no estén borrosos que no estén chuecos que no estén uno más grande uno más chicos etcétera que no parezca que parezca un número hecho de fábrica que no parezca un número que algo pasó ahí ya entonces mucho ojo con los números de chasis ya El motor. Vamos a hablar del motor ahora. Dice, como en los... No, me voy a volver. Me faltó una parte importante que quiero ver hoy. Ya, vamos a ver esta parte de acá. Ya estuvimos hablando del chasis, estuvimos hablando de la horquilla y hablamos también del brazo basculante. ¿Qué son la horquilla y el brazo basculante? Son los elementos que permiten que las ruedas se puedan mover hacia arriba y hacia abajo para tener suspensión. Dice la horquilla va puesta el chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte del tipo tornillo o espiral. Ya la horquilla va puesta el chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores. ¿Ya han escuchado hablar ese término antes? ¿Amortiguadores? Bueno, lo cierto es que todos los vehículos o la inmensa mayoría de los vehículos usa amortiguadores. Y la verdad que la mayoría son casi todos del mismo tipo. Los amortiguadores son unos elementos que permiten que la rueda tenga movilidad, suba hacia arriba y hacia abajo, pero que después se estire, ¿cierto? Y quede en esa posición. Si la rueda se estira y queda en esa posición, ¿cierto? Eh, no tiene ningún tipo de eh, problema con la, con la estabilidad, ¿ya? E esa es la gracia. O sea, la rueda, para que ustedes me entiendan, o la suspensión junto con la rueda se comprime y se estira ya lo que hace el amortiguador es que cuando se comprime y se estira quede ahí ya si el amortiguador está malo lo que va a pasar es que va a pasar por un hoyo la rueda se va a comprimir se va a estirar se va a comprimir se va a estirar se va a comprimir se va a estirar se va a comprimir y después de un rato recién va a dejar de oscilar ya entonces el vehículo va a ir así como rebotando. No sé si han visto alguna vez un vehículo en la calle que como queda saltito así. Ya. Eso pasa porque los amortiguadores se encuentran en mal estado. Ya. Y los amortiguadores, al hacer esto, ¿cierto? Que la carrocería sube y baja, hacen que la presión en las ruedas también varíe. Por ende, la estabilidad no sea la misma sino que en un momento estoy bien pegado al suelo, en otro momento estoy menos pegado al suelo, en otro momento estoy muy pegado al suelo, y eso hace que, por ejemplo, eh, el vehículo no doble también, ¿cierto? Y no se agarre también al asfalto. Ya esto le pasa a una moto, le pasa a un camión, le pasa a un auto, le pasa a cualquier vehículo que tenga su sistema de amortiguación malo. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque los sistemas de amortiguación también fallan. Normalmente las fallas no son catastróficas, pero hay que ponerles atajo antes de que puedan llegarse a convertir en una falla catastrófica, ¿ya? Entonces la horquilla, cierto, frena y se estira, cierto. El, el mono también, cuando eh, aceleramos, por ejemplo, se comprime también un poquito o cuando pasamos por unos hoyos también se van comprimiendo, ya en las distintas condiciones de manejo se van comprimiendo, se van estirando, ya, principalmente para eh, absorber las irregularidades del camino. Ahora, estos, tanto adelante como atrás, estos sistemas de amortiguación normalmente funcionan con aceite, eso es lo más común. Como funcionan con aceite, ese aceite en algún momento puede empezar a salir, de donde tiene que estar. Y eso es una falla. ¿Y cómo me doy cuenta que ese aceite está empezando a salir de donde tiene que estar? Porque empiezo a ver húmedo, ¿cierto? Los bordes donde están los retenes, los bordes de la suspensión, etcétera. ¿Ya? Si la suspensión se empieza a humedecer, a mojarle, o le empieza a salir un poquito de aceite de adentro, significa que hay que hacerle mantenimiento a esa suspensión, ¿ya? Muy importante entender eso, queridos amigos. ¿Por qué? Porque empieza muy de a poco. Pero si yo lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy dejando, cada vez se va a agrandar más y va a haber un momento en el que en vez de salir muy poquito, va a salir un chorro de aceite. ¿Ya? Y ya con un chorro de aceite, obviamente, la suspensión va a trabajar muy mal y se desmejora mucho la conducción. ¿Ya? Eh, la, la, ¿cómo decirlo? la calidad de la conducción va bajando de forma paulatina cuando voy perdiendo aceite de los amortiguadores entonces, ¿qué debo hacer? apenas yo vea algún tipo de fuga de aceite, aunque sea muy pequeñita debo llevarla a un especialista para que me diga cuáles son los pasos a seguir para reparar esa fuga y que no llegue a ser una fuga grande para no tener problemas es importante entender que esto podría eh, hacerse notorio en el peor momento. Por ejemplo, cuando yo necesito tomar una curva, ¿cierto? Eh, podría dejarse sentir esta, esta avería en la suspensión y hacer que yo pierda el control, por ejemplo. ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a hablar acerca de el motor. Dice, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta. Pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos. Ya, muy importante el tema de los motores. ¿Por qué? Porque los motores permiten, cierto, eh, el movimiento de la moto. Ya existen dos tipos de motores más comunes en las motos el motor de dos tiempos y el motor de cuatro tiempos ambos de gasolina para el uso en la vía pública el motor de dos tiempos prácticamente ya no se ve ya o si es que se ve por ahí se ve muy poco los motores de cuatro tiempos son los que hay mucha muchísimo más y son la inmensa mayoría de, la, de las motos que andan en la calle son motores de gasolina de cuatro tiempos. ¿ya? Entonces, ¿por qué hay más de cuatro tiempos y por qué hay menos de dos tiempos? Súper fácil. Eh, es porque los motores de dos tiempos se considera que son mucho más contaminantes que los motores de, perdón, los motores de dos tiempos son mucho más contaminantes que los motores de cuatro tiempos. Los motores de dos tiempos queman aceite, mientras los motores de dos tiempos. Me estoy. Me enredo. Los motores de dos tiempos queman aceite, mientras los motores de cuatro tiempos no queman aceite de forma natural. ¿Ya? Eh, digamos que todo el aceite que yo le he hecho a un motor de dos tiempos es quemado. ¿Ya? En cambio, los motores de cuatro tiempos se evita eso. Por eso que en los motores de cuatro tiempos se cambia el aceite. Por eso que nosotros en los vehículos, en los camiones, etc., vamos a hacerle cambio de aceite. Porque el aceite se echa, el aceite lubrica, hace su pega, etc. Pero después se desecha, ¿ya? No se quema, porque al quemarse genera mucho más gases, mucho más, eh, mucho más contaminación, ¿ya? Entonces... Motores de dos tiempos se eh, queman aceite de forma natural. Motores de cuatro tiempos no queman aceite de forma natural. Ahora, todos los motores queman un poquito de aceite, eso es verdad. Pero en los motores de cuatro tiempos es algo muy pequeñito. Ya, muy, muy pequeñito. Ahí llegó alguien, parece. Vamos a saludarlo. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya, entonces, sigo ya eh, el, el, el nombre de los motores de cuatro tiempos y de los motores de dos tiempos lo reciben por su principio de funcionamiento. ya Los motores de dos tiempos, cuando, cuando se hace una chispa ¿ya? y se cumple un ciclo, el, el pistón del motor de dos tiempos hace baja, sube y chispa. Baja, sube y chispa. Baja, sube y chispa. Entonces, por cada chispa hay solo dos viajes, dos tiempos. En el caso de los motores de cuatro tiempos, ¿cierto? El motor hace admisión, compresión, explosión, que ahí está la chispa, y escape. Entonces hizo cuatro movimientos, dos para abajo y dos para arriba, para eh, llegar a hacer un ciclo completo. Entonces, un motor de dos tiempos, cada vuelta hay una chispa. En el motor de cuatro tiempos, cada dos vueltas hay una chispa. Por eso se llama de dos tiempos y de cuatro tiempos por sus principios de funcionamiento principal, -men. ¿ya? Sistema de lubricación dice. En los motores de cuatro tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. En los motores de cuatro tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. Ahí no quemo el aceite, ¿Ya? Ahora estamos hablando de la lubricación en el motor, ya aquí estamos hablando principalmente del sistema de lubricación del motor. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. ¿Qué significa eso? Los motores, como ustedes ven ahí, tienen rodamiento, cierto, cierto, rulemán, como le dicen en otros países. Eh, tienen pistones que suben y que bajan, ¿cierto? Tienen muchas cosas que hacen fricción entre sí, que se mueven, ¿cierto? Entre sí, que hacen fricción. Estos eh, elementos, ¿cierto? Al estar metal con metal encontrados, ¿cierto? En roce, se gastarían muy rápido. Es por ello que necesitamos echarles una capa de aceite, una capa de lubricante, para que el motor funcione de forma más suave. ¿Ya? Como cuando yo tengo la mano áspera, ¿cierto? Y, y, y hago así y siento el roce de una mano con la otra, pero si me he hecho crema, el roce desaparece. ¿Ya? Lo mismo pasa con el lubricante en el motor. Si yo pongo lubricante entre una parte metálica y otra parte metálica, el roce no es que desaparezca pero por lo menos disminuye eh, muchísimo ya y eso ayuda a que el motor dure muchísimos kilómetros en comparación a un motor que no esté con una buena lubricación cierto va a durar eh, muy poco ya así que ojo con ello hay un motor sin lubricante un motor sin aceite recuerden cuando hablamos de lubricante Estamos hablando principalmente de aceite, ya del aceite que se le echa al motor. Un motor sin lubricante te va a durar, no sé, pongámosle, ya pongámosle 20 minutos. Así, por mucho, eh, por mucho, ¿ya? Va, va a variar, depende de la calidad del motor. Funcionando va a durar 20 minutos, media hora, no sé. ¿ya? Un motor con lubricante te va a durar miles de horas. ¿Ya? Miles de horas, no sé si un millón, pero miles de horas. ya Si lo ponemos en kilómetros, a lo mejor un motor sin lubricante te va a durar 2 kilómetros. Y un motor con lubricante te va a durar 400.000 kilómetros. ¿Ya? 400.000 contra 2 o 3. No sé si, si me entienden. Ya el lubricante es una de las formas más fáciles de mantener nuestra motocicleta en las mejores condiciones. ¿Ya? ¿Y de qué me debo preocupar en el lubricante? Principalmente de que el lubricante cumpla la norma que me pide el fabricante y además el grado que me pide el fabricante. Ya los mismos números y alguna norma de certificación para el aceite para asegurarme que el aceite que le estoy poniendo es un aceite de calidad. Eso no significa que yo compre el aceite más caro que me venda. Muchas veces en los aceites la diferencia de precio está dada. Por el esfuerzo que hace un lubricante En hacer más publicidad Más promoción, etcétera Que a lo mejor otro que puede ser igual de bueno Pero que no tiene publicidad en ningún lado eh, Te puede salir un poco más barato ¿Cierto? Pero en sí Es, la, es una calidad muy parecida Quizá no es la misma, pero muy parecida ¿Ya? No, no quiere decir Que el más caro es el mejor, no Pero probablemente el más barato No va a ser el mejor, ¿ya? Así que Ojo, ojo con ello también, ya, recuerden que en el motor de cuatro tiempos la, el aceite es movido dentro del motor por una bomba, ¿ya? Y además, recuerden que el tablero de la moto tiene un testigo, ¿cierto? El tablero de la moto tiene un testigo y ese testigo me indica cuando hay y cuando no hay, ¿cierto? Presión en el motor, ¿ya? Me indica cuando hay. Y cuando no hay presión en el motor. ¿Presión de qué? Presión de aceite. Ese, esa lucecita que me indica si hay o no presión, si se prende, debo parar la moto inmediatamente. ¿Cómo sé qué lucecita es? Es porque una lucecita que tiene como una lamparita de aceite. ya Y en algunos casos es simplemente una luz roja. ¿ya? Para eso deben consultar siempre el manual del fabricante para saber. Eh, ¿Qué luz me indica si eh, tengo problemas con el aceite o no en mi moto ya esa luz es importante por, es una de las luces más importantes de la moto porque si se mantiene prendida yo no le hago caso voy a matar el motor ya lo voy a destruir se va a fundir ya puede ser con más suerte o menos suerte dependiendo de la parte que falle cierto hasta que la moto se pare pero eh, en estricto rigor sí va a pasar algo complejo, ya así que ojo ahí con la moto, ojo ahí con la luz testigo de aceite. Ahora importante, esa luz me dice específicamente que no hay presión de aceite. ¿Por qué no hay presión de aceite? Dos motivos. Uno, no tiene aceite, que es lo más fácil de resolver porque si a mí se me prende la luz y yo veo oh no tiene aceite se me olvidó cambiar el aceite consumí mucho aceite etc. voy voy a echarle aceite y la moto va a seguir funcionando y se va a apagar la luz y ni un problema pero si yo veo que la luz se prendió y tiene aceite significa que el problema está que el aceite no se está moviendo dentro del motor y ahí podría ser un problema de la bomba de aceite ya y eso sí si es eh, más complejo de solucionar porque tengo que desarmar el motor, ¿ya? Pero lo importante es jamás hacer funcionar el motor si el testigo del aceite me está diciendo que hay problemas con el aceite, ¿ya? Y muy importante eso, queridos amigos, y por eso es muy importante también controlar los niveles de aceite de mi motocicleta. Ojalá cada vez que yo Salga, a ver si está saliendo aceite, ver si está quemando mucho aceite. Más adelante les voy a explicar, de hecho, la semana pasada también lo vimos, eh, cómo saber si está quemando aceite o no la motocicleta. ¿ya? Siempre entonces controlar el aceite con las pautas del fabricante. ¿Qué quiere decir eso? El fabricante recomienda cambiar el aceite a veces a mayor kilometraje, a veces a menor kilometraje, por ejemplo. Te recomienda cambiarlo cada Mil kilómetros, al principio Sobre todo, a veces cada 500, cada mil El primer cambio cuando la moto es nueva Después cada cinco mil, a lo mejor O cada tres mil, o cada diez mil, o cada 15.000, mil Lo que el fabricante Diga, ¿ya? Importantísimo Bueno, y en el último punto Me habla del motor de dos tiempos, ¿cierto? El motor de dos tiempos No acumula aceite así como este, ¿ya? De hecho, a los motores de dos tiempos muchas veces se les llama de cárter seco, ¿ya? ¿Por qué? Porque la lubricación para el motor de dos tiempos es una lubricación que hace que la, hace que la moto ¿cierto? pueda eh, lubricarse a la vez que está admitiendo el combustible. A la vez que, que consume combustible, se está lubricando también, ¿ya?, Mándenme un saludito. Adriana, Eduardo, Valeria, mándenme un saludito, una preguntita ahí para saber que me están escuchando. Ya. Un paréntesis, aunque sea, no sé, cualquier cosa. Ahí está Valeria. Hola Valeria, ¿cómo estás? Gracias por interactuar. Hola, Adriana, hola Eduardo. Ya, genial. Muchas gracias por interactuar, chiquillos. Les mando un abrazo a los tres, alumnos y alumnas. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar del sistema eléctrico. Dice: la batería. La energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y, por lo tanto, peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención. ¿Qué significa eso, queridos amigos? Eso significa que la batería es un elemento importante de la moto. Todas las baterías... Todas las motos tienen batería, no. Pero en la actualidad, si hablamos de motos de calle, la inmensa mayoría sí. La energía de la batería que se va a la luz y a todos los sistemas viene a su vez desde un generador que hay en el motor, ya que normalmente se conoce como estator, cierto, como magneto, etc. ¿Ya? pero en sí es un generador como el alternador de los autos pero más pequeñito produce menos energía pero también produce ya muy importante el, este tema para que para poder eh, generar cierto eh, el funcionamiento normal de la moto las baterías queridos amigos. También tienen sus problemas. Lo más común es que la batería simplemente deja de mantener la carga, vamos a echar a andar la moto y la moto no parte. ¿Ya? Ese es el problema más común. Cuando la batería ya tiene dos años, tres años, ¿ya? Entre dos y tres años, es normal que esto ocurra. Las baterías más o menos duran tres años. ¿Ya? Más o menos, va a depender ahí un poquito de cada batería, pero más o menos duran tres años las baterías como duran tres años cierto si se me echó a perder más o menos en ese tiempo lo más fácil es sacarla y comprar una nueva y normalmente se va a solucionar el problema ahora si la batería llegase a tener problemas por ejemplo de que la batería se calienta de que la batería está eh, hinchada o deformada en alguna parte o de que la batería está soltando algún tipo de líquido, ¿cierto? Esa batería debe ser también sacada de circulación de forma inmediata. ¿Por qué? Porque la batería, ¿cierto? Porque esa batería eh, puede tener riesgo inclusive de explotar. No es algo común, pero puede pasar. ¿ya? Así que nunca eh, exigir una batería, ¿cierto? Y siempre tratarla con el máximo cuidado y respeto. Posible, ¿ya? Las baterías son peligrosas. Recuerden que en su interior las baterías llevan ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico es algo que es altamente corrosivo, ¿ya? ¿Qué significa que sea altamente corrosivo? Que, por decirlo así, quema la piel, puede quemar los ojos, puede quemar las manos, la ropa, la destruye, la desintegra, etc. ¿Ya? A eso se refiere que es corrosivo, que se va destruyendo o comiendo los materiales. Entonces, aparte de eso, cierto, tenemos que la batería, en algunos casos, cada vez menos. Ya en el pasado era mucho más. La batería a veces tiene mantenimiento. Ese mantenimiento significa rellenar, cierto, con agua destilada, porque en, en el proceso, cierto, de generar esta, ener esta energía eh, se va perdiendo agua destilada, se va evaporando y si baja por niveles, cierto. Eh, si baja del nivel aceptado, podemos rellenar, ¿ya? ¿Cómo sabemos que la batería tiene mantención? normalmente porque tiene unas tapitas que se pueden sacar de forma relativamente fácil, ¿ya? Si la batería parece estar sellada, no se le ven tapitas ni nada que se pueda como abrir de forma fácil, lo más probable es que no tenga mantenimiento y normalmente son baterías de gel, ¿ya? En la actualidad, la inmensa mayoría no tiene mantenimiento. Yo les digo que yo soy mecánico y no veo una batería con mantenimiento como hace cinco años. ¿ya? Pero de repente por ahí pueden aparecer algunas. Lo más común es que en la actualidad las baterías sean de libre mantenimiento, que se llama. Si en el caso que tuviera que hacerle mantenimiento, solamente se le va a agregar agua destilada. Muchas veces estas baterías son de color blanco y traen niveles máximo y mínimo para que nosotros podamos ir echando y notando cómo el agua va subiendo dentro de la batería. Ahora, pasando a otro tema dentro del sistema eléctrico, vamos a hablar acerca de los fusibles. Tema muy, muy importante porque puede salvar a una moto, ¿cierto? O destruir una moto, eh, lo que sepamos sobre fusibles. Los fusibles son elementos de los sistemas eléctricos que permiten proteger los cables, proteger los computadores, proteger los componentes eléctricos, etc. ¿Ya? Los fusibles en el fondo son un puente, ¿ya? Un puente. Yo tengo un cable, imagínate que este, este es un cable, ¿ya? Mis dedos son un cable, continuo. Estos cables yo los quiero proteger y quiero proteger este sistema de que nunca se sobrecalienten por exceso de electricidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar el cable aquí, lo voy a separar y lo voy a unir con un sistema de fusible, ¿ya? Que en realidad es como unirlo con un pedacito de cable, pero que es más débil que el cable mismo, que se quema o derrite más rápido que el cable mismo. Imagínense que este cablecito empieza a sufrir daños cuando yo paso 12 amperes, por ejemplo. ¿ya? Este cablecito empieza a sufrir daño cuando yo paso 12 amperes por ahí. ¿Qué fusible le voy a poner? le voy a poner un fusible de 10 amperes para que nunca llegue a los 2 amperes sino que si llego por algún motivo a 10 amperes el cable o el fusible en este caso se va a cortar ya qué pasa si ese fusible no está ahí el cable se va a empezar a calentar a calentar a calentar cuando llega a los 12 amperes se va a empezar a dañar va a empezar a echar a perder el recubrimiento que tiene y va a generar múltiples fallas e inclusive puede llegar a ponerse al rojo vivo y generar un incendio ya así de grave son los problemas con los cables ya vamos a ver acá en la parte de preguntas algo me están diciendo parece o no aquí profe una consulta qué es lo que más preguntan en el examen teórico es una buena consulta Eduardo ya eh, las preguntas son tantas que yo no te podría decir, oye, esto es lo que más preguntan, porque pensemos que son 35 preguntas de muchos temas distintos, ¿ya? Pero lo que más preguntan, así como en temas, van a ser cosas de conducta vial, ¿ya? Como qué haría en tal caso, ya, qué doble primero, qué debo hacer para, para virar a la derecha, a la izquierda. Eh, eso es lo que más preguntan, creo yo, ¿ya? O siento yo pero en el fondo todo lo que está en los eh, temarios es evaluable, ¿ya? Todo lo que está en los temarios es evaluable. Ahora, hay ciertos temas que yo los voy pasando y les voy diciendo, oye, esto es súper importante, como por ejemplo saber eh, qué es un motor de dos tiempos, que es un motor de cuatro tiempos, ¿cierto? Qué es un fusible, ¿ya? Que son como los temas eh, que normalmente más tocamos acá, son como los que normalmente más te pueden preguntar, pero eso no, no, no es algo seguro porque en el fondo nadie sabe las preguntas que te van a tocar a ti específicamente y el universo de preguntas es muy, muy amplio, amigo Eduardo. ¿Ya? Otras cosas, por ejemplo, otras cosas, por ejemplo, que preguntan o que yo siento que, que salen hartos son temas, por ejemplo, de adelantamiento, de sobrepaso, ¿ya? Temas de. Eh, temas de señalética y de marcación, ¿ya? ¿Para qué sirven las líneas? ¿Para qué sirven las tachas rojas? ¿Para qué sirven las tachas blancas? Y todo eso. ¿ya? Por eso es importante que tengan de poner atención lo más posible acá en el temario. ¿Por qué? Porque yo les voy tratando de eh, acentuar, ¿cierto? Las partes que yo siento que son más importantes para un test. ¿Ya? Ya, entonces, los... Fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde el hilo del fusible y se interrumpe la corriente. Súper importante. ¿Qué hacen? Normalmente las personas toman un fusible. Ya, por ejemplo, se te quemó un fusible de 10 amperes, ponen otro fusible de 10 amperes, se solucionó el problema, listo, bacán, ¿ya? ¿Pero qué pasa si pongo un fusible de 10 amperes y no se soluciona el problema? Ah, pongámoslo uno de 20, porque el de 10 no aguantó, pongámoslo uno más grande. Ahí está el error, ¿ya? Jamás, de los jamases, tú debes cambiarle la capacidad al fusible que la moto trae de fábrica, ¿ya? De hecho, cuando tú sacas la tapita de los fusibles, en la tapa del, de la fusilera aparece la cantidad de... Eh, corriente, ¿cierto? Que puede pasar por ahí y la que no, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes entiendan este concepto, queridos amigos, ¿ya? La, de la, la forma más fácil de entenderlo es que si la moto trae de 10 amperes, mmm, solamente se cambia por uno de 10 amperes, por ninguna otra cosa ni por una moneda, a veces le ponen una moneda en vez de un fusible, ¿cierto? A veces le ponen un pedacito de cable en vez de un fusible, a veces le ponen un fusible más grande, ¿cierto? Y eso a lo único que puede llevar es a que la moto se queme, su sistema eléctrico, o que incluso se llegue a quemar completa la moto, ahora si sí es un auto, un auto, etc. Ya Ahí, se queman muchos autos en, en Chile anualmente, ya, por problemas con la electricidad. ¿Ya? por eso hay que tratar de llevárselo a gente que realmente sepa de lo que está hablando ya no caché no caché valeria me podría explicar un poquito más lo que me dices me imagino que me dices que es esto mismo que estamos hablando lo que más aparece. ¿Eso o no? Complementame un poquito más ahí el comentario, Valeria, porque no, no, no lo entendí también, bien. Disculpa. Ya. Entonces, eh, ¿por qué a veces se soluciona y por qué a veces no se soluciona cuando yo cambio un fusible que se quemó de 10 por otro de 10? Porque, para así explicarlo de forma bien sencilla, hay cables positivos en la moto y hay cables negativos en la moto. Además, toda la parte metálica de la moto es negativa, ¿ya? Entonces, imagínate que estos dos cables, uno positivo y uno negativo, no se tienen que tocar. Resulta que a veces se tocan y se sueltan. Cuando se tocó, se quemó el fusible, ¿cierto? Y como se soltaron, yo reemplacé el fusible y la moto volvió a funcionar de forma normal. Ni un problema, nunca más me acordé de esa falla, a lo mejor en toda la vida de la moto. Pero ¿qué pasa? A veces esos mismos dos cables se tocan y quedan pegados. Entonces la gente piensa que el fusible no está aguantando, pero en realidad lo que está pasando es que estos dos cables están pegados y la falla está insertada en el sistema. Por lo tanto, cuando yo meto un fusible nuevo y se me quema el tiro o se me quema cuando he hecho andar la moto, lo que debo hacer es llevar a un eléctrico o a un especialista a la moto para que encuentre dónde está este problema, dónde está esta chispa que me está quemando la moto, ¿ya? Y de esa forma, ¿cierto? De esa forma poder eh, repararlo. Es decir, que va a ser el especialista, va a tomar estos dos cables que están pegados y los va a separar. Los va a aislar con... Con algún material aislante, con winchas aisladora normalmente, ¿cierto? O con algún material mejor. Y lo que va a hacer es que ahora va a volver a poner el fusible de 10 amperes que corresponde. Como los cables están separados, no va a tener el mismo problema y ahora sí va a aguantar. Pero jamás cambiarlo por un fusible que sea de mayor tamaño, queridos amigos. ¿Ya? Ah ya, sí, dice que Valeria dice que lo mismo que estamos hablando aquí es de lo que más salen las preguntas entonces. Gracias por tu aporte, Valeria. Ya, eh, yo siempre agradezco mucho que escriban, ya, pregunten, cuenten un chiste si quieren, pero recuerden que yo estoy aquí hablando, hablando, hablando y si ustedes me hablan, yo siento que me están escuchando. Si nadie me habla, yo siento que estoy solo. Ya, así que eso es bacán. Ya, dice que en la prueba teórica las preguntas hablan del casco también, ¿ya? Entonces el día viernes hablamos de casco para que también eh, estudie eso Eduardo, ¿ya? Como les digo acá, los temarios están hechos en función de lo que más salen las preguntas, ¿ya? Para que ustedes ahí vayan atacando eso también, queridos amigos, ¿ya? Ya. Y lo último que vamos a ver es este cuadrito celeste que está acá. Dice que el motor de una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor. ¿ya? Y un sistema mecánico también puede ser aparte, ¿cierto? que se acciona por un pedal de arranque. ¿ya? Eso quiere decir que hay motos que parten con un botoncito. No se me de hoy, sí, con un botoncito. Y hay motos que parten con un pedal, ¿ya? El botoncito lo aprieto, rum, 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 partió. Y el pedal lo aplasto, ¿cierto? Le da vuelo al motor, por decirlo así. Es como que le pega un empujón al motor y la moto también parte, ¿ya? Ahí tengo dos formas de echar a andar la moto. La mayoría de las motos en la actualidad tienen solo botón, pero también existen motos que tienen botón, ¿cierto? Y tienen... Eh, tienen botón y tienen pedal ya. y hay motos que traen botón en la actualidad y se les puede agregar el pedal, por si acaso, como dato ya ambos sistemas son buenos pero para mí 100% si es una moto para andar todos los días, 100% más cómodo el botoncito porque me, me quita el tema de echarlo a andar con el pie que cuando uno le agarra la maña no es tan difícil pero la verdad es que al principio sí cuesta harto y a veces uno quiere echarle a andar y no puede. Ya, se me acabó el tiempo. Les mando un gran abrazo a todos. Gracias por opinar. Gracias por conectarse. Cuídense mucho. Un saludo para Adriana, Eduardo y Valeria que estuvieron el día de hoy en la clase. Cuídense mucho. Y un saludo también a todos los que van a estar viendo esta grabación más tarde, más temprano. Cuídense mucho. Gracias por ese corazón. Mi nombre es Ricardo Cornejo. Esto es practicates.cl y nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias por esos otros corazones también que me mandaron. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por todo. Cuídense. Nos vemos. Que les vaya súper bien en sus exámenes teóricos.